Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Mi amigo, la iglesia no es un crucero de placer, es un barco de batalla. Estamos en guerra. Este mensaje es una advertencia, es un llamado a las armas, pero también es una declaración de victoria. Cuando usted nació de nuevo, nació de arriba. Y siendo nacido del cielo, usted está rumbo al cielo, pero también nació para la batalla. Pero cuando usted nació de nuevo, nació para ganar. Esto es algo que debe comprenderlo. Y este es un hermoso pasaje de las Escrituras que habla acerca del guerrero creyente. No está hablando meramente acerca del pastor, del evangelista o del misionero. Está hablando acerca de hombres y mujeres creyentes. Está hablando de usted, mi amigo. Está hablando de usted, mi amiga. Así que aprendamos qué es lo que la palabra de Dios está diciendo no solo en forma general, sino específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora escúcheme con atención. Deseo que note varias cosas. Primero, el guerrero creyente y su adversario. Nosotros debemos, debemos conocer a nuestro enemigo. Por favor, leamos el versículo 11. Dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Ese es su adversario, Usted debe conocer a su enemigo. Se llama el Diablo. En nuestros días, el Diablo es un personaje que da risa. Pensamos de él como una superstición medieval. Lo tomamos muy a la ligera. Hay equipos deportivos que se llaman los Diablos Rojos o los Demonios Azules y así por el estilo. Aún algunos alimentos se los identifica como... El jamón del diablo o algo es diabólicamente delicioso. Pensamos que el diablo es un tipo que viste completamente de rojo y que tiene un tridente con el cual espera ensartar a los descuidados. Esa es la idea, esa es la caricatura que hemos hecho del diablo. En el mundo sofisticado en el cual vivimos, la idea de un demonio real y personal es poco menos que risible. Pero usted tiene un enemigo que es muy real. La Biblia no habla de él como si fuera un figmento de la imaginación. El propósito del diablo siempre ha sido el poner un velo de oscuridad sobre su reino y hasta que su existencia sea negada. Pero lo que él en verdad desea es adoración y usará su disfraz por un tiempo hasta el momento en que se quite el velo y diga: Arrodíllense y adórenme. Es muy importante que entendamos quién es el diablo en esta guerra, porque si pensamos que no hay enemigo, no nos prepararemos para la batalla. Hay una canción que dice, Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante redentor. ¿Sabe que usted podría decir lo mismo acerca de Satanás? Él vive. Él vive, hoy vive Satanás, guerra me hará y me molestará. Usted tiene un enemigo y debe entender esto. Ahora, ¿cómo se describe a este enemigo? Veamos primero que él es una realidad identificada en el versículo 11 como el diablo. Espero que usted crea que el diablo existe, porque si usted no cree que existe, usted está en una situación muy peligrosa no solo él es una realidad, sino también un adversario destructivo. Note cómo se lo describe en el versículo 11: "Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo". Sabía que la palabra acechanza proviene del griego "metodia". De ahí se derivan las palabras método, metódico, metodología, etcétera. Satanás es muy metódico. En la guerra Satanás es muy estratégico. Él aún podrá retroceder dos pasos con el propósito de avanzar tres pasos. Él le puede dejar pensar que usted no sufrirá las consecuencias de su pecado y él puede aparentemente hasta bendecirle y ayudarle. Él es muy metódico, estratégico. Él tiene un plan para sabotear sus planes y su hogar. La dinamita está en el lugar apropiado, la mecha está lista, el fósforo encendido. Y Satanás está trabajando en usted. Él es muy astuto y sutil. Y si no fuera por la guía del Espíritu Santo, Satanás podría engañar aún a los elegidos. Satanás no solo es metódico y estratégico, sino también espiritual. Leamos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahora note la siguiente frase. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En nuestro mundo hoy en día vemos mucha maldad espiritual. A veces la gente cree que porque algo es espiritual es bueno. No necesariamente. Hay bondad espiritual y hay maldad espiritual. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a todo espíritu si son de Dios. A veces la gente se involucra en sesiones de espiritismo, necromancia, el juego de la huilla, horóscopos, clarividencia, visiones, viajes astrales o misticismo hindú y dicen, ahí verdaderamente hay algo. <laughs> Por supuesto que ahí hay algo. Eso es lo que estoy tratando de que usted entienda. Ahí hay algo, hay maldad espiritual. Su enemigo es metódico, estratégico y espiritual, pero además es sumamente fuerte. Miremos nuevamente el versículo 12, habla de principados y potestades. Usted en su carne no es coteja para su adversario. Usted es insignificante y débil si pretende enfrentarse a Satanás con su fuerza. Él es poderoso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Satanás también es un personaje siniestro. En el versículo 12, la Biblia habla de tinieblas y de maldad. Satanás tiene un poder oscuro, diabólico, tirano. Y él está en una lucha a muerte, y no hay nada que ese sucio diablo no hará a fin de destrozar, de destruir, de arruinar su vida. Y como él sabe que le queda solo un poco de tiempo, actúa como una bestia acorralada y pelea sin barreras que lo detengan. Él es una realidad, él es una fuerza destructiva, pero él es, y escuche bien esto, él es un enemigo derrotado. Veamos nuevamente el versículo 10 en donde Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro Dios ya ha derrotado a Satanás. No es que Satanás será derrotado, él ya está derrotado. Enfrentando la realidad de la cruz, Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por favor, anote al margen primera de Juan 4:4. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Satanás es fuerte, es... Siniestro, es metódico, es estratégico, es espiritual, pero Dios es todopoderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amigo, si usted nunca entiende estas verdades, usted no va a tener ni a comprender la victoria. Ahora alguien podrá decir, Pastor, si Satanás es un enemigo derrotado, ¿por qué tengo que ser advertido? Porque mientras la espalda de Satanás fue rota en el Calvario, Dios todavía permite que Satanás tenga poder en esta tierra. Es un poder limitado. Un poder que nosotros, como creyentes, lo venceremos en el Señor Jesucristo. Pero es parte del plan de Dios para hacernos vencedores y para traer mayor gloria para Él mismo. ¿Sabía usted que una serpiente de cascabel puede morder aunque le hayan cortado la cabeza? Cinco de 34 mordidas de serpientes, según el informe del Centro Médico Regional de Phoenix, en Arizona, fueron ocasionadas por serpientes que se pensó estaban muertas y algunas de ellas cortadas las cabezas. Esta es una buena ilustración de Satanás. Él ha sido ya vencido y, por así decirlo, su cabeza ha sido cortada en el Calvario. Sin embargo, él sigue mordiendo víctimas con su diabólico poder. Esa es la primera cosa que usted necesita comprender. O sea, el guerrero creyente y su adversario el diablo. Ahora, es muy importante que usted entienda bien la segunda cosa. Segundo, el guerrero creyente y su armadura. No solo necesitamos reconocer a nuestro enemigo, sino que también debemos prepararnos para la batalla. Porque si usted no se prepara para la batalla, mi amigo, pues va a perderla. Tiene que ponerse toda la armadura de Dios, y esa es una armadura santa. Note lo que dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es tan importante que tome toda la armadura, que no se olvide de ninguna pieza. Miremos esa armadura y cómo Dios la describe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que primero usted se pone el cinturón de la verdad que es la integridad del creyente. Verdad significa integridad. Verá, en esos tiempos un soldado se ponía una túnica y tenía un cinturón de cuero. Algunas veces usted puede ver a nuestros modernos motociclistas luciendo un cinturón de cuero. También los levantadores de pesas usan grandes y fuertes cinturones con el propósito de sostener en forma firme y fuerte sus lomos, centrando así su fortaleza. Un soldado tendría en ese cinturón sus armas de guerra, su daga y su espada estarían ahí. Por lo tanto, ese cinturón era muy importante y mantenía la larga y flotante túnica en su lugar para que no le fuera un obstáculo o no se enredará. Ese cinturón, mi amigo, es la integridad. Es la integridad que mantiene todo lo demás junto. Verdad e integridad son sinónimos. Usted debe creer la verdad, debe saber la verdad, debe amar la verdad, debe decir la verdad, debe vivir la verdad, debe predicar la verdad, porque si no lo hace su vida, se hará pedazos. Usted no puede entrar en esta batalla a menos que tenga el cinturón de la verdad. Satanás es un mentiroso y vendrá contra usted diciéndole mentiras. Jesús es la verdad. El ataque de Satanás no es cierto, él está mintiendo. Cuando le ataca, él trae una falta de integridad en su vida. ¿Está usted puesto, este momento, el cinturón de la verdad o está viviendo una mentira? Si usted no está revestido de la verdad, si usted carece de integridad en su vida, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, usted perderá la batalla. Es la verdad lo que sostiene unido todo y sin la verdad todas las cosas se desbaratan. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. Ahora justicia es la pureza del creyente. Usted no solo necesita integridad y verdad, pero también pureza. Eso quiere decir que no debe haber en su vida ningún pecado no confesado o del cual no se haya arrepentido. Un guerrero en esos tiempos tenía una coraza fabricada con cadenas entretejidas. La coraza cubría su corazón, los pulmones, el estómago y sus órganos vitales. Estar en la batalla sin coraza era exponerse a ser vulnerable a cualquier espada o a cualquier flecha. La coraza era necesaria. La coraza de la justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es pureza. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es atacar no solo con mentiras, sino también con impurezas. Él quiere que usted lea revistas sucias, masculinas. Él quiere que usted mire los sábados por la noche detestables películas pornográficas y que el domingo por la mañana asista a la iglesia. Él quiere que usted tenga esas cosas en su corazón, en su mente. Él quiere que usted se involucre en algunos negocios deshonestos. Algunos podrán decir, pero eso no es un pecado tan grande. Mm, tal vez. Pero ya pone una fisura en la armadura. Y Satanás sabe exactamente dónde está esa grieta en la armadura. Alguien escribió la siguiente frase, ¿quién golpea tan fuerte? Es un pequeño y solitario pecado. Yo contesté, entre, entre. Y de pronto todo el infierno estuvo adentro. Hay que estar revestido no solo de integridad, sino también de pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Permítame hacerle una pregunta personal y contéstela en su propia intimidad. ¿Tiene usted un corazón puro? Quiero decir, ¿es su corazón puro delante de Dios? Si no lo tiene, usted no puede ganar la guerra espiritual y no se olvide que Satanás tiene temor de un creyente santo. Tercero, se pone el calzado de la paz. Miremos lo que nos dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La integridad del creyente, la pureza del creyente y la tranquilidad del creyente. Póngase el calzado de la paz. Tenga sus pies listos con la preparación del evangelio de la paz. Un soldado romano necesitaba buen calzado para poder pelear. Ese calzado tenía en la suela varias protuberancias, como los modernos zapatos de fútbol, porque cuando se está en la batalla se necesita estar bien parado. Y Pablo nos dice en este pasaje que debemos estar de pie, por lo tanto nuestros pies necesitan estar cubiertos con la preparación del Evangelio de paz. Eso, mi amigo, es tranquilidad. Y él habla acerca de la paz, de la paz con Dios y de la paz de los unos con los otros, y de la paz de Dios en nuestro corazón. Verá, Jesús proporciona la paz, y a menos que usted tenga paz, usted nunca podrá hacer la guerra. <laughs> Esto suena contradictorio, ¿no le parece? Usted debe tener la paz de Dios en su corazón. ¿Cómo es que Satanás ataca? Él viene contra usted con mentiras, contra su integridad, Él vendrá con lujurias, contra su pureza, pero ¿cómo Él ataca su tranquilidad? Él pone piedras y espinos y dudas y desánimo en su camino. Él hará todo lo que pueda hacer para destruir su paz. ¿Tiene usted paz ahora mismo? ¿O hay en su interior una vorágine? Escúcheme. Si usted no tiene paz ahora mismo, le voy a decir por qué no la tiene. No es debido a las circunstancias. Paz en la Biblia no es la eliminación de los problemas de la vida. Paz en la Biblia es el aumento del poder para enfrentar esos problemas. La Biblia dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, la única forma de vivir de esa manera es teniendo puesto el calzado de la paz. Eso es, la preparación de las buenas nuevas de paz. Jesús hizo la paz con su sangre derramada en la cruz, y si usted no tiene esto, resbalará y caerá en la batalla. Mi amigo, he visto caer a mucha gente, no necesariamente por falta de integridad o de pureza, sino por falta de tranquilidad. Algo puede suceder, una enfermedad, alguna desilusión, un revés financiero, un hijo descarriado. Y usted pierde su paz. Póngase el calzado de la paz a fin de que pueda estar firmemente de pie, porque si no lo hace, usted puede resbalar y caer. Si usted no tiene paz ahora mismo, le voy a decir por qué no la tiene. No es debido a las circunstancias. Paz en la Biblia no es la eliminación de los problemas de la vida. Paz en la Biblia es el aumento del poder para enfrentar esos problemas. La Biblia dice... Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, la única forma de vivir de esa manera es teniendo puesto el calzado de la paz. Eso es la preparación de las buenas nuevas de paz. Jesús hizo la paz con su sangre derramada en la cruz, y si usted no tiene esto, resbalará y caerá en la batalla. Mi amigo, he visto caer a mucha gente, no necesariamente por falta de integridad o de pureza, sino por falta de tranquilidad. Algo puede suceder: una enfermedad, alguna desilusión, un revés financiero, un hijo descarriado, y usted pierde su paz. Póngase el calzado de la paz a fin de que pueda estar firmemente de pie, porque si no lo hace, usted puede resbalar y caer. La siguiente pieza en la armadura de Dios es el escudo de la fe. Sabía que cuando Pablo escribió esta epístola, él se encontraba encadenado a un soldado romano. Y Pablo, mirando a ese soldado romano, seguramente pensó: aquí hay una lección espiritual que debo aprender. El soldado romano tenía un escudo que medía un metro veinte por 60 centímetros. Estaba hecho de madera, cubierta con cuero, para protegerse de las flechas encendidas disparadas por el enemigo. Ya se puede imaginar el terrible dolor que causaba una de esas flechas en el cuerpo de un soldado. Por eso Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué necesito el escudo de la fe? ¿Cuál será el ataque de Satanás? El ataque de Satanás será... La duda. Cuando Satanás usa contra el creyente la mentira, nos cubrimos con integridad. Cuando utilizan la lujuria, nos cubrimos de pureza. Cuando utiliza el desánimo, nos revestimos de tranquilidad. Y cuando me pongo el escudo de la fe, pues ¿para qué me sirve? Para certidumbre. Certidumbre. Necesito integridad, pureza, tranquilidad y, por supuesto, certidumbre. Póngase el escudo de la fe, porque Satanás está siempre disparando las flechas encendidas de la duda, tratando de implantar en su corazón y en su mente esas dudas sutiles, dardos de duda. Usted sabe que una pequeña llamita puede comenzar un gran fuego. Por eso Satanás trata de influenciar su corazón y su mente con algunas dudas. Si usted es un estudiante en el colegio o la universidad, prepárese. Porque usted va a descubrir que Satanás, algunas veces en forma de profesor, va a estar allí disparándole dardos de fuego. Así que pongas el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Alimente su fe y mate de hambre a las dudas. Y cuando salga del colegio o la universidad, no se olvide aquello que ha aprendido. No se olvide de aquellos que le enseñaron la palabra de Dios y lleve sus dudas donde Jesús y dígale, querido Señor Jesús, dame el escudo de la fe. Y Él se lo dará. Le prometo que se lo dará. Esa es la certidumbre del creyente. ¿Cuál es el siguiente implemento de la armadura? Miremos lo que Pablo dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Un guerrero usaba el yelmo para proteger su cabeza. ¿Por qué la protegía? Obviamente porque si la cabeza era herida, nada más trabajaba. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Literalmente significa yelmo de liberación. Habla de algo más que ser salvo e ir al cielo. Habla de una mente bajo el control del Dios omnipotente. Cuando usted tiene la mente de Cristo porque un creyente necesita mantener protegida su cabeza para poder pelear, habla de la cordura, de la sensatez, del sentido común del creyente. Cuando una persona se salva por primera vez piensa correctamente. En el capítulo 8 de Lucas se relata la historia de un joven endemoniado. Jesús lo salvó y lo sanó. Y cuando la gente vino a ver lo que había sucedido, encontraron al joven sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Realmente una persona sin el Señor Jesucristo padece de cierta forma de demencia. No tiene la mente que Dios desea que tenga. Por eso usted debe ponerse el yelmo de salvación. Eso es cordura. Eso es proteger su mente. Ahora... Véase vestido para la batalla. Hemos hablado acerca del adversario y dijimos que Él es estratégico, que Él es fuerte, que Él es siniestro. Él es todas estas cosas. Por lo tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios. Hay que ceñirse el cinturón de la verdad. ¿Qué es eso? Eso es integridad. Hay que ponerse la coraza de justicia. ¿Qué es? Eso es pureza. Hay que ponerse el calzado de la paz, eso es tranquilidad. Hay que protegerse con el escudo de la fe, eso es certidumbre. Y hay que ponerse el yelmo de salvación, eso es cordura, pensar con la mente de Cristo. Ahora usted está listo para la batalla. Le diré algo interesante. Si usted mira cada una de las piezas de la armadura y piensa acerca del asunto, ellas representan a Jesús. O sea, Usted se viste con Jesús. Algunas veces cuando salgo a caminar solo y quiero pensar en algo bueno, simplemente me visto con esa armadura y comienzo a analizarme. Adrián, eres íntegro, tienes pureza, posees tranquilidad. Adrián, tienes certeza y cordura. Y cada pieza... Hay que ponérsela con oración, porque lo que usted está haciendo es realmente vistiéndose con el Señor Jesucristo. Hay otra cosa que deseo tome en cuenta: hemos hablado acerca del guerrero y su adversario, el diablo. Hemos hablado acerca del guerrero y su armadura. Ahora hablemos de esa armadura cristiana y su ataque. Debemos unirnos a la batalla. No es suficiente el solo ponerse la armadura, debemos involucrarnos en la pelea. Muchos de nosotros a lo mejor nos ponemos la armadura y nos quedamos sentaditos en casa. Unos pequeños niños estaban jugando, hablando y riéndose cuando la mamá vino y les preguntó, ¿y qué están haciendo? Ellos respondieron, hoy oh, estamos jugando a la guerra. Y ella les dijo, bueno, no parece que ustedes están en una guerra. Y los chicos respondieron, es que todos somos generales. <laughs> Pienso que muchos de nosotros queremos ser generales en vez de simples soldados, por eso jugamos a la guerra. Ahora, ¿qué es lo que garantizará nuestra victoria? ¿Qué es lo que nos va a garantizar la victoria en la batalla? Tres cosas. Primero, el lugar de nuestra ubicación. Leamos lo que dice el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y ahora note la siguiente frase, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y el versículo 14 comienza con las palabras, estad pues firmes, estar firmes, estar firmes. ¿Qué significa esto? Amigo, tenemos un lugar desde donde debemos luchar. Estamos firmes en la victoria que Jesús ganó. Notemos lo que dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted es parte de esta batalla, usted está firme en la victoria que Jesús ya ganó. Esta es la razón por la que yo le digo a la gente que nosotros no peleamos por la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Este es el lugar de nuestra ubicación. ¿Entiende esto? Porque si no lo entiende, usted no va a estar firme. Usted tiene que estar firme en la victoria que fue ganada en el Calvario. En Apocalipsis 12, 11 leemos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Segundo, el poder de nuestra espada. En Efesios 6, 17 leemos... Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de toda la protección que brinda una armadura. Eso está bien. Es bueno tener un yelmo, es bueno tener una coraza, es bueno tener un escudo. Pero, mi amigo, usted necesita una espada, necesita meterse en la batalla. Y Dios le ha dado un lugar para estar firme, y Dios le ha dado una espada para que pelee. Tome la espada del Espíritu. Déjeme hablarle acerca del poder de nuestra espada, porque la espada del Espíritu es muy poderosa. No es como ninguna otra espada. No es la espada de Adrián, es la espada del Espíritu. Y la amo, la amo. En Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios, y esto significa la Biblia, es viva y eficaz, quiere decir viva y llena de energía y más cortante que toda espada de dos filos. Yo amo la Biblia porque sé que hay un increíble poder en ella. Jesús estuvo ayunando por cuarenta días y cuarenta noches y el diablo se le acercó y le dijo: Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús sacó su espada y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Satanás viene otra vez para tentarle, y nuevamente Jesús dice, Escrito está, Escrito está. Tres veces Jesús venció a Satanás con la bendita espada de la palabra. Tercero, la provisión del Espíritu. Una vez que usted está firme en su lugar, vestido con la armadura, firme en el trabajo, terminado del Calvario, usted toma la palabra de Dios que es la espada del Espíritu y mira hacia el cielo por provisiones. Vea lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora... De la oración en el Espíritu es de donde vendrán sus provisiones. Cada guerrero necesita provisiones. Cada guerrero necesita un comandante en jefe para que lo guíe y lo dirija. Y cuando usted va hacia el campo de batalla, usted permanece en el trabajo terminado del Calvario, toma la palabra de Dios que es la espada del Espíritu y usted ofrece sus oraciones a su comandante celestial orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. No solo diciendo palabras incomprensibles. Es el espíritu quien dirige sus oraciones. Es el espíritu que entiende lo que Satanás quiere hacer. Usted no lo entiende, pero el espíritu sí. Una vez estuve en Colorado. Ahí tengo un general amigo mío que ayudó a nuestro país en el hidrato del Comando Espacial Estratégico. Ellos se encargan de mantener los satélites en el espacio sobre la Tierra en órbitas sincronizadas. Satélites espías, satélites militares, el Comando Espacial. Entré en un pequeño cuarto para recibir instrucciones y fue algo increíble. Me preguntaron, ¿qué parte del mundo desea ver? Y yo dije, quiero ver Libia. Y ahí, en una enorme pantalla, apareció Libia. Podía ver las calles y las casas de Libia, aún las luces que estaban titilando ese momento en ese país. Y ellos me informaron que si un cohete era disparado desde Libia, sabrían el mismo instante en que fue disparado. Y estábamos sentados allí, en Colorado. Qué cosa más increíble. Y yo pregunté, ¿cómo pueden saber que es un cohete y no alguna otra cosa? Y me dijeron, es mejor que usted no lo sepa. Pero yo insistí, ¿pero por qué no? Y me contestaron, porque si se lo decimos, tenemos que matarlo. Yo rápidamente dije, bueno, no, 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 quiero saberlo. Y, y no pude dejar de pensar que desde el espacio nos están vigilando. Amigo, déjeme decirle algo. Tenemos un comandante que vive más allá y que sabe todo lo que está sucediendo. Él sabe lo que el enemigo está haciendo. Por lo tanto, nosotros permanecemos en contacto con nuestro comandante espacial, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora es importante que entendamos esto. Las tres cosas que aseguran la victoria. Primero, el lugar de su ubicación. Segundo, el poder de su espada. Y tercero, la provisión del Espíritu. Siempre orando con toda oración y súplica en el Espíritu. La espada es la espada del Espíritu. Él es el que sabe cómo manejar, cómo utilizar esa espada. La última cosa que deseo que veamos es el guerrero creyente y sus aliados. Debemos unificar fuerzas. Y Pablo dice que hay que orar. Leamos los versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo era un guerrero, pero él sabía que no peleaba solo. Él sabía que necesitamos orar los unos por los otros porque peleamos los unos con los otros. No somos un ejército de un solo hombre. Usted no es un ejército de un solo hombre. Oh, pero si usted se cree autosuficiente, entonces tendrá que pelear solo. Pero sabe lo que la Biblia dice al respecto: que uno perseguirá a mil y dos harán huir a diez mil. Hay una sinergia que trae una divina energía cuando luchamos juntos y estamos en esta batalla juntos. Yo le necesito a usted y usted me necesita. Por lo tanto debemos entrelazar nuestros brazos, unir nuestras fuerzas y luchar juntos. Se dice que la genuina iglesia cristiana es un gran campo de batalla. Es el lugar a donde llegamos para reforzarnos. Es el sitio a donde vamos para adquirir instrucción y ánimo espiritual para ir a la batalla, porque peleamos no contra nosotros, sino juntos contra un enemigo común. Sin embargo, nada más triste que ver a personas que piensan que le hacen un gran favor a Dios llamándose cristianas y lo único que hacen es sentarse, refunfuñar y criticar. Nunca se unen a la batalla, piensan que pueden permanecer neutrales. Amigo, esta es una batalla y quiero darle a conocer algunas cosas. Primero, usted escoge lados cuidadosamente porque si usted no sigue a Jesús, está en el lado perdedor. Segundo, usted examina su corazón. Y se asegura que tiene puesta la armadura de Dios. Tercero, no trate de ser neutral, no puede serlo. Esta es una batalla hasta las últimas consecuencias, y Jesús mismo dijo: El que conmigo no está, contra mí es. Cuarto, regocíjese en la victoria y viva victoriosamente cada día. Gracias a Dios, usted puede caminar en victoria. Amigo, escúcheme atentamente. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Pastor Rogers, he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y Señor? Dios ha perdonado mis pecados, Dios me ha salvado y el Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu que ahora soy su Hijo. He confesado públicamente mi fe en Jesús y le he obedecido bautizándome. Y ahora estoy viviendo por Jesús victoriosamente en el compañerismo de una iglesia bíblica neotestamentaria. Si usted puede contestar afirmativamente, que Dios le bendiga. Ahora, si usted no puede identificarse con estas palabras, con todo amor quiero decirle lo siguiente. Eso quiere decir que usted nunca ha recibido a Cristo, nunca ha sido salvado. O tal vez sí ha recibido a Cristo, pero tiene dudas no tiene absoluta seguridad de su salvación. Otros, habiendo sido salvos, por alguna razón no son obedientes acerca del bautismo. De paso diré que el bautismo no salva, pero si usted es salvo, debe ser obediente. Si no es obediente, nunca tendrá la victoria que necesita. Y algunos que sí se han bautizado, no están sirviendo a Jesús en una iglesia bíblica local. Por alguna causa su corazón se ha enfriado, por alguna razón se siente fuera de lugar, no habiendo encontrado su sitio para servir. Bueno, si alguna de estas cosas son verdad en usted, deseo orar por usted ahora. Padre Eterno, oro por aquellos que hoy mismo necesitan tomar una decisión. Tal vez algunos necesitan ser salvos, otros necesitarán la seguridad de su salvación. Muchos otros necesitan dar el paso de obediencia del bautismo y otros más deben buscar membresía en una iglesia bíblica. Lo que sea, Señor, los presento delante de ti y oro para que tú, querido Espíritu Santo, abras esos corazones para que acepten a Cristo como Salvador. Amigo, si usted todavía no es salvo, le invito a que entregue su corazón a Jesús. Diciendo esta sencilla oración, querido Dios, yo sé que tú me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú prometiste que me salvarías y confío en ti. Y así lo hago ahora. Confío en ti. Creo que tú pagaste por mis pecados con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias. Creo que Dios te levantó de la muerte. Y ahora por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida.